y hoy estoy en la zona de Los Cuarteros. Los Cuarteros es un barrio amado y odiado a partes iguales en función de a quién le preguntes. Y vengo dispuesto a enseñarte un poco los límites, los linderos de este barrio. Desde esta esquina que estoy, no sé cómo se llama la calle. El problema de Los Cuarteros es que todas las calles son iguales, todas tienen nombre de río exactamente igual y hay muchas casas en muy poco espacio. Por lo tanto, hay gente que viene buscando pues amplitud, zonas abiertas y no, todo es estrecho, todo es pequeño, pero eso hace que tengamos casas que están bastante bien, a precios bastante económicos y si no, mire usted y compare. Giro la cámara y empezamos la visita. Y tratándose de enseñar Los Cuarteros, no podía empezar en otro sitio que aquí, en la intersección con mi calle favorita, que ya todo el mundo sabe que es la calle Río Loira, donde hemos vendido más de 15 casas. Y bueno, este es un poco el ambiente que podéis encontrar. Como siempre, hay calles mejores, calles peores y tenemos un problema con la basura y con los colchones. No hay civismo, aunque ahora el ayuntamiento va a poner multas de 700 euros a quien deje basura. El barrio se vertebra todo en calles paralelas que llegan hasta Las Salinas. Las Salinas las tenemos ahí donde está esa H de hotel, ese es el Hotel Lodomar. Y a partir de ahí vamos subiendo calle a calle. Empezamos en el instituto y terminamos pues en la otra punta. Todo, calles iguales, casitas iguales, mucho dúplex, alguna que otra planta baja y si vas buscando ambiente, comercio, bares, terrazas, no tienes absolutamente nada. Solamente vas a encontrar en todo el barrio este bar, Casa Huertano, y a unos metros hacia la izquierda el supermercado El Pescador y ya está. No hay nada más. Todo lo demás, casas. ¿Por qué hay tantas casas en venta? Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo el cartel de otra inmobiliaria, de Montfort. Muy sencillo. Todas estas casas se construyeron al mismo tiempo, en los años 90, prácticamente todas ellas, y fueron compradas por madrileños, en su mayoría, que pensaban en la jubilación. Ese proyecto cuando tienes 50 y tantos, 60 años, de venirte a la playa, de pasar aquí tus días de descanso al solecito y a la orilla de nuestro mar menor y mar mediterráneo. De los 90 a los 2020 que nos encontramos han pasado 30 y tantos años. Estas personas que en su día tenían 60 pues ya están rozando los 90 y si no los rozan es porque han fallecido y eso motiva que todos esos herederos que reciben esas casas quieran poner las casas a la venta. Ese es simple y llanamente el motivo por el que tenemos tanta oferta y por el que siempre hay casas en venta en esta zona, en este barrio de Los Cuarteros. Verás que me estoy paseando calle a calle y todo lo que ves es lo mismo. Hay veces que uno no sabe ni dónde está. Hay veces que yo mismo me siento perdido y digo, pero vamos a ver, ¿en qué calle estoy? Y es que, además, aquí los arquitectos no se estrujaron mucho los sesos, no hicieron muchos diseños de casa distintos, sino que hicieron uno, dos, tres modelos y los repitieron hasta la saciedad. Voy a llegar aquí hasta la esquinita para enseñarte. Creo que está Río Nilo. La siguiente es Tokio. La siguiente es Oslo. Y la siguiente, La Haya. Pero como verás, siempre misma configuración, mismo perfil, mismo tipo de vivienda y mismo tipo de vecino. Por ahí van algunos extranjeros. Es una zona donde se convive con bastantes personas de todas las partes del mundo. Ya os digo, mucha casa, muy abigarrada y buenos precios. Si estás buscando una casa sin comunidad, sin vecino encima, sin vecino abajo, y tu presupuesto ronda los 70-80 mil euros, puede que este acabe siendo tu barrio. Como siempre, hay calles mejores, calles peores, calles que me gustan más, calles que me gustan menos. Zonas donde conozco más vecinos, zonas donde conozco menos. Yo diría que cuanto más hacia Las Salinas, ahí a esa, a ver si se centra, a esa H de Hotel Lodomar, más me gusta el barrio. Cuanto más vas subiendo hacia arriba, las casas se van apelotonando más y a mí personalmente me gusta menos. Pero como para gusto se hicieron los colores, al final es que tú vengas, lo veas, te sientas a gusto, te sientas cómodo y encuentres tu casa. Si necesitas ayuda, estaremos encantados de ayudarte. En el 634-543-374 me puedes mandar un mensaje. Si lo quieres hacer por tu cuenta, pues eres libre y tienes este vídeo como ayuda. Y si tienes una casa en esta zona y dices, oye, yo la quiero vender, 634
954-3374. Yo soy Borja, este es mi teléfono. Estaré encantado de recibir tu llamada o tu mensaje y nos ponemos manos a la obra. Esto que llevo debajo del sobaco es mi carpeta de visita a vendedores. Vamos a ver una vivienda en esta zona que, si todo va bien, pues pondremos en venta muy prontito. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta y todas esas cosas que no sé cuantísimas hay que hacer. Y si no, no haga ninguna, que a mí no me importa. Chao.